¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Estamos parados sobre la avenida Independencia entre San Martín y Rivadavia, a la puerta de la seccional primera de policía, y queremos antes que nada mostrarte esta imagen de lo que está ocurriendo ahora en la puerta de la seccional primera, a donde efectivos policiales, vehículos policiales y también familiares, allegados y oficiales de policía retirados, quienes eran hasta ahora quienes protagonizaban esta medida de fuerza que se extiende ya por tercer día consecutivo en Mar del Plata y en toda la provincia, bueno, vuelven ahora a llevar adelante una manifestación. El reclamo había comenzado por las condiciones de trabajo, con referencia también a la exposición que tienen las y los oficiales en toda la provincia de Buenos Aires relacionadas con el coronavirus y, por supuesto, por cuestiones salariales, planteando que están muy por debajo de lo que deberían percibir como sueldo, también en algunos casos por debajo de la línea de pobreza, y además con horas extra, llamadas horas core, asignadas en valores irrisorios de 40 pesos. Vamos a consultarles a algunos de los referentes de la manifestación, bueno, ¿por qué vuelven a manifestarse en esta nueva jornada? ¿Cuál es la causa de la manifestación el día de hoy? Volvemos a manifestarnos porque no tuvimos una solución en La Matanza. El ministro Berni, como es de público conocimiento, renunció. O sea que no tenemos nadie en el frente. Por lo tanto, seguimos con la protesta. ¿Cuestiones salariales no habían sido saldadas al anunciarse un incremento? El incremento que solicitamos, que era de un 56, un 60%, seguramente se va a tener que dar. Hoy, esta mañana, había hablado la ministra de Capital, la ministra de, diciendo que era justo el reclamo que nosotros teníamos, pero que lo tenía que tratar el gobernador. Así que estamos a la espera de que esto se realice. No obstante a eso, también recibimos un mensaje de Cristina que ordenó al gobernador que esto, este problema de la provincia lo solucionara hoy. Estamos a la espera a ver cómo lo va a solucionar. Ahora el reclamo ya ha sido de familiares, de allegados, de policías fuera de servicio. ¿Los efectivos que vemos aquí están fuera de servicio o se está afectando la prestación de la tarea de seguridad? Acá hay compañeros que están de servicio, pero queremos dar la tranquilidad a la ciudadanía marplatense que se está atendiendo todos los llamados de seguridad. No se alteró para nada el tema de los llamados del 911. Al contrario, los vecinos nos apoyan porque ellos saben y conocen el tema de la problemática de las condiciones laborales, que con 7 litros de nafta para más de 12 horas de servicio, realmente no se puede hablar de seguridad. Y también muchos comerciantes y vecinos han colaborado para poner un poco de combustible a los móviles policiales. Si vos queremos también mostrarte para que sepa la gente cómo están los móviles, que están atados con alambre, que están absolutamente todos rotos, que no tienen reparaciones mecánicas. De nada sirve que nos traigan móviles 0 kilómetros y después no hay mantenimiento mecánico, y es un gran problema para el personal policial para seguir continuando el servicio y ese móvil conduzca como debe de ser. Pensando que hablas de los vehículos, ¿estos autos tendrían que estar en este momento recorriendo las calles? Exactamente, estos coches, estos móviles policiales son como conducen el personal policial, de forma paupérrima. Esto es un peligro, no solamente para el trabajador policial, sino para el vecino que se cruza el móvil, que por ahí tiene problemas de frenos, tiene problemas hidráulicos. Las gomas, si vos apreciás, están sumamente todas lisas. Algunas tienen hasta salida los alambres, ¿sí? Esto también es una problemática que tuvimos muchos compañeros con accidentes de tránsito, inclusive compañeros que han fallecido también producto de lo mismo. Una cuestión más, hasta ahora habían planteado una manifestación con un horario, 2 veces en el día. Aquí frente a la primera habían planteado la posibilidad de acampar. Bueno, ¿hoy se van a quedar hasta que haya una resolución definitiva? Sí, inclusive nos han llamado los compañeros que los recibimos con los brazos abiertos, la unidad 44, la unidad 50 y la unidad 15, que están viniendo para acá.
y también personal de salud que quieren acoplarse con nosotros porque ellos también están pasando una situación de desidia total, más en esta época que estamos atravesando del COVID. Otra cosa. Brevemente. El personal policial está pensando el mañana, no cubrir los servicios polares, o sea, banco, entidades bancarias, entidades financieras, no se va a cubrir. Así que el gobernador decida si va a venir él a cubrirlo o la vicepresidenta. Queda anunciado entonces, hasta ahora la situación, Martín, era de protestas con horarios definidos durante varias horas de la jornada, pero ahí queda el adelanto acerca de que en las próximas horas podría llegar a interrumpirse la tarea del servicio de seguridad que deberían prestar o estar prestando en estos momentos las y los efectivos de la policía bonaerense. Me parece que también vale la pena señalar que en otras circunstancias estaríamos hablando de un piquete o de un corte, estaríamos hablando también de las dificultades para la circulación vehicular que hay en una traza tan importante como es la de la Avenida Independencia, a metros nada más del cruce con la Avenida Luro, e incluso si otros fueran los manifestantes, estaría hablando de la intervención policial para tratar de respetar el derecho a la libre circulación o de trabajo del resto de las demás personas y los inconvenientes que se están generando. Sin embargo, bueno, esta es una protesta protagonizada por las y los efectivos policiales que, pese a que ya fue anunciado el incremento salarial y las mejoras en las condiciones que se estaban reclamando, se mantienen por alguna razón o por otra firmes en el reclamo, en este caso frente a la seccional primera, con el planteo de que habrá continuidad en la manifestación hasta que sean saldados esos mismos reclamos. Muchas gracias, Javier.